Legacy. No hay nadie, detective. Está vacío. Ya revisamos atrás. No hay nadie. Tal vez se equivocaron. O es una broma de mal gusto. Ertugrul, hay que regresar. Sí, detective. Hay que irnos. ¡Oye, detente! ¡No te resistas! ¡No te irás! Ella tenía una marca de nacimiento en su muñeca izquierda, en forma de corazón.
ya nos vio. Como si todo lo que le dije no hubiera sido suficiente. Lo acabo de destruir. Nada será como antes a partir de ahora. No podré abrazarlo de nuevo, ni sostener su mano. Ya no podré mirarlo a los ojos. Destruí a Seher y a Yaman. Pero lo hice para que viviera. Se rompió nuestra relación. Se acabó. Lo que Kanan quería que ocurriera ya sucedió. Todo estará bien. Tranquila. Cuando Yaman sane, lo recuperarás. Todo será como antes, ya verás. Sí, yo vi a tu mamá con Faik, el fabricante de muebles. Mi papá los vio cuando estaban escapando hacia Dana. No creo que vuelva nunca más. Corre y atrapa a tu madre antes de que se escape. Nunca seas como tu padre. Ya todo se terminó, Fikret. Ella me pidió que hiciera esto. Dijo que me quitara mi anillo de bodas enfrente de él. Se acabó. Esto se terminó. Se acabó. ¡Yaman! ¡Yaman! ¡No! ¡No, no! ¡No, Yaman! ¡Yaman! Seher, déjalo. No puedo hacerlo, Fikret, no puedo. No puedo dejarlo solo, ¿entiende? Él no está solo, lo trajimos al mejor lugar para él. ¿Qué pasaría si alguien de la mansión viniera? No sé, Kanan. Es que no puedo dejarlo solo, Fikret. Él me necesita. ¿Y si le pasa algo mientras no estoy aquí? Eso no pasará. Él estará bien, no te preocupes. Tenemos que irnos.
Y si Kanan nos ve en el hospital, si cambia de opinión, todo habrá sido en vano. Tenemos que irnos. Anda. ¡Yaman! ¡Seger! ¡Seger! ¡Yaman! ¡Yaman! ¡No! ¡No me cambié! ¡Yaman! 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 Seher, ¿estás bien? ¿Tuviste otra pesadilla? Así es, linda. Eso fue. ¿Lo volviste a ver? Seher. Seher. ¿Estás bien? Cariño, ¿puedes traerle un vaso con agua? Anda, ya linda. Voy. Brinca. 2 meses después. ¿Soñaste lo mismo? Así es. Es la misma pesadilla cada noche. Está en el suelo. Igual que como pasó ese día. Fue mi culpa. Lo que pasó ese día fue mi culpa, Fikret. Yo tuve la culpa. Todo lo que hiciste fue por su salud solamente. Y al final funcionó. Su operación fue un éxito y está bien. Mira lo que es ahora. Yaman es fuerte. Y además tiene salud. Sí, es cierto. Su hígado al fin sanó. Pero ahora su corazón está muy lastimado. Cree que tiene la misma suerte que su padre. Él piensa que lo abandoné por otro hombre. Yo no lo soporto, Fikret. Él me odia y no sabes cuánto me duele vivir sabiendo eso. No puedo respirar. No tengo ganas de vivir. Yaman. ¿Por qué cierras los ojos? Porque quiero guardar en mi mente este momento. El viento, tus lindas palabras y tu olor. Dicen que algunos momentos son inolvidables. Y quiero que este momento sea inolvidable. Yo te amo mucho.
basta. Ya basta. Estoy harto. Ya no quiero recordar. Estoy cansado de recordar todas esas mentiras. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Ya no puedo más. Ya no tengo fuerzas. Ya no sé qué es lo que quiero. Ya no creo poder soportarlo. Y la verdad, ya no estoy segura de amarte. Ya no quiero volver a verte. Y no quiero verte ni siquiera en mis sueños. ¡Ya vete! ¡Salte de mi cabeza! ¡Salte! ¡Ya basta! Muy bien, el pastel ya está. ¿Los panes ya están? ¿La ensalada y las albóndigas también? El pastel de patatas está en el horno. Aún no es tarde, ¿verdad? No, señora sultana, aún hay tiempo. Todo se ve delicioso. ¿Cómo lo hizo en tan poco tiempo? ¿Sabes qué pasa? Si haces comida todos los días, te vuelves rápida en el tiempo. Y además lo hice porque mi querido Ali va a venir a casa. ¿De casualidad ya hablaste con Ali? Sí, claro. Primero irá a la oficina. Los chicos se encargarán de todo hasta que se vaya. Lo extrañé estos 2 meses. Te juro que no lo puedo entender. ¿Por qué de repente decide irse? Él nunca me dijo nada. Jugamos por tanto tiempo para que no hubieran ganador. Yo creo que sí lo hubo. El que ganó fue el amor. Cara. Cásate conmigo. Aunque lleves uniforme, o un pantalón, una falda, o una sudadera, no me importa. Yo solo quiero estar a tu lado. Solamente di que sí. No me importa si hay una fiesta o no. Si es a tu lado, acepto todo. Está bien. ¿Oyeron? Me voy a casar. Ven acá. Felicidades, Ivo. La vida es corta, Ivo. Hay que amar a los que nos rodean. Estar separado de quien amas solo es una soledad sin sentido. Es como hacer a un lado a tu corazón. Mientras se amen, luchen por estar unidos. Es lo único que deben hacer. No pierdan lo que tienen. Capitana, le dispararon. Le dieron en el corazón, ¿no lo notó? No, cara. Hace tiempo que me dispararon en el corazón. Y ya no hay vuelta atrás. Cara, tenías razón en lo que dijiste. Porque
Yo amo al Capitán Ali. ¿Doigu? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Por nada, me puse emotiva. ¿Qué pasa, jefe? ¿Estás seguro? Pero tengo que... Está bien, jefe. Está bien, lo que usted diga. Me iré por 2 meses. ¿Qué? ¿Por qué? Servicio temporal. Dijeron que me necesitaban. El jefe lo necesitaba solo a él, así que... Su jefe no tiene la menor idea de lo mucho que he extrañado no tenerlo en casa. Y yo sé que hablé con él todas las noches, pero no es lo mismo que tenerlo aquí conmigo. En serio, lo extraño mucho. Yo también. La riqueza me sienta muy bien. Nací para tener todo esto en mi vida. Ah, ojalá Kerem estuviera aquí para que me viera. Hola, cariño. Estaba pensando mucho en ti. ¿Cómo estás? No estoy tan mal, pero estaré mejor si pronto recibo una transacción bancaria. Por favor, dime que ya tienes el dinero. No, aún no lo tengo. Lo siento mucho. Estoy cansado de esperar. No me estás mintiendo para gastarte el dinero, ¿cierto? Ya han pasado 2 meses, Canán. No, ¿cómo crees que haría algo así? Bueno, ¿y dónde está el dinero? ¿Por qué aún no te han pagado? No lo sé. No sé, pero no te preocupes. Cuando Yaman promete algo, siempre lo cumple. Yo sé que me pagará. Sentí horrible al saber que no podía hacer nada. Ya, basta. No necesitas actuar así. Esto no se trata de maternidad, ¿de acuerdo? Te daré lo que tú quieras. Ponle precio a esto. ¿Pensaste que te lo iba a deber? Si tu hijo tiene tus genes y es igual que tú, mejor olvídate de tu dinero. Creo que perdiste tu hígado por nada. No, eso no va a pasar. Me colgó. Cuenta de Canán Tequín, 9.5 liras. No me ha transferido. Debo recordárselo a Yaman. Y cuando me pague, saldré corriendo de esta mansión para irme con Kerem. Yusuf no ha comido nada. Desde que su tía se fue, ha comido muy poco. Es porque le extraña. Si Seher estuviera aquí... ¡Shh! Neslihan. No digas su nombre. Buenos días. Buenos días, señorita.
¿Pediste los productos orgánicos que te pedí ayer, Adelette? El señor Jenger los ordenará hoy. De acuerdo, como sea. De ahora en adelante hay que poner atención en eso. Es importante para el proceso de curación de Yaman, ¿está bien? Muy bien hecho, Linda. Tú eres igual de importante en esta casa como lo es Yaman. ¿Quiere algo para desayunar, señora? No, gracias, Adalet. Bien hecho. Empezaste a reemplazar a Seher lenta y orgánicamente. Buen trabajo, Suhal. Espero que hagas el mismo trabajo con el corazón de Yaman. Lo haré, Kanan. No tengas duda. Querido Yusuf, ¿qué estás haciendo aquí? ¿A quién esperas? Sé muy bien lo que estás haciendo, mi niño. Te quedas viendo la puerta todas las mañanas, esperando a tu tía. Eso es lo que haces, ¿verdad? Oye, Yusuf, mírame, ¿sí? Sé que la estás esperando, pero ella ya no volverá, cariño. Acéptalo. Mientras más pronto lo aceptes, entender esa situación será más fácil para ti. Oye, mira, estoy aquí. Y yo nunca voy a dejarte solo. ¿A dónde vas? ¿No vas a desayunar? ¡No quiero! No. Lo siento, pero no puedo hacerlo. Él aún está muy triste y todo esto es por culpa de Seher. ¿No dije que ese nombre no se menciona aquí? Ese nombre está prohibido en esta casa. Perdón, Yaman. Hijo, ¿cómo estás hoy? ¿Te sientes mejor? Pronto las cosas cambiarán en esta casa, ya lo verás. Ay, hijo. Creo que es demasiado. Así está mejor. Espero que te guste tu regalo. Bueno, ya estoy lista, así que me iré. Ay, mamá. ¿Sí, soy yo? Como no salías, quise entrar para ver que estuvieras bien. Es que me estaba arreglando, pero ya me voy. ¿No crees que estás muy arreglada? No, siempre me arreglo así. Solamente hice algunos cambios. Ya me voy, nos vemos. ¿Cómo que no lo encuentras, Rustem? ¡Es imposible! ¡Su nombre es muy común! ¡Yasemin! Han pasado 2 meses y no lo encuentras. Amigo, descubrí que le llaman Sombra. Pero escucha, trabaja para un mafioso muy importante de aquí, de Estambul. Por lo que investigué, se llama Ertugrul. Y para mala suerte, es su trabajadora estrella. Él siempre la salvará. Al parecer es una experta. Es como una sombra. ¿Y si sabes tantas cosas de ella, entonces? ¿Por qué no has podido atraparla? Es que no lo hemos hecho porque no tiene antecedentes penales, amigo. ¡No me hagas enojar, Rustem! ¡Soy policía! Así que rastréala para que pueda atraparla. Tienes razón. Sé que tiene un amigo cercano. Si lo encuentro, nos servirá. Entonces hazlo, Rustem. Necesito acciones, no palabras. ¿Yasemin?
¡No te vayas! ¡Alto, no corras! Necesito encontrar a Yasemin. Y cuando lo haga, Doigu será completamente mía. Solamente mía. Buenos días, detective. ¿Hoy vuelve el capitán Ali? Sí, justamente hoy vuelve. ¿De verdad? Qué gusto. Bienvenido, capitán Ali. Hola, Nedim. ¿Aún no tienes nada? Son 2 meses. Han pasado 2 meses. Todos tus hombres la buscan. ¿Cómo es que aún no la encuentras? Yusuf debe saberlo. Necesito decírselo. O se deprimirá cuando me vaya. Necesito saber que regresaré. Yusuf, ¿ya te dormiste, cariño? No puedo, tía. Estoy pensando en mi tío. Dime, ¿qué pasa? Necesito decirte un secreto. Lo que te diré, nadie debe saberlo más que tú. ¿Está bien? Así que te pido que no le vayas a decir nada de esto a alguien más. ¿Entonces no puedo decirle a mi tío? Así es. Tampoco a tu tío. Es importante. Hay alguien que quiere lastimar a tu tío. Alguien tan malo como en los cuentos de hadas. Así que debo jugar un juego para vencerla. Y necesito tu ayuda para proteger a tu tío. Tengo que dejar a tu tío e irme de la mansión para salvar a nuestra familia de la horrible persona que quiere hacernos daño. No entiendo. ¿A dónde irás? ¡Quiero ir contigo! No se puede, cariño. Necesito irme sola. Tú tienes que quedarte para proteger a tu tío en secreto. No tardaré, te lo prometo. Obviamente no quiero dejarte solo, pero esta vez debe ser así. Y como te dije, no puedes decirle a nadie. Si no, le harán daño a tu tío. ¿Y entonces hasta cuándo vas a volver, tía? ¡Te extrañaré mucho! Lo antes posible, mi amor, te lo prometo. No sé, quizá dentro de 2 meses. Cuando menos lo pienses, estaré aquí. Por favor, ayúdame a cumplir mi promesa. Deja que pronto vuelva con Yaman y Yusuf. Son lo que más amo. ¿Me prometes no contarle nuestro secreto a nadie? No se lo diré a nadie. Lucharemos contra esa persona mala. Encuéntrala, Nedim. ¡Y hazlo pronto! ¿Tío?
Siempre estás hablando con gente para que encuentren a mi tía. Pero sé por qué lo estás haciendo. ¿Y por qué, pequeño? Porque la extrañas mucho. No te preocupes, ella va a volver. ¿Y cómo lo sabes? Porque es mi tía, y si yo estoy aquí, ella vendrá. Es cierto. Tendrá que volver, tienes razón. Ve a la escuela, se te hace tarde. Está bien, adiós. Nos vemos. Claro que vendrá. Yo haré que vuelva. La haré volver de tal manera que habrá deseado no haberse ido.